Chicos, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça. Vamos a analizar varias de ellas, como las palabras de Leo Messi sobre su futuro tras finalizar el partido con Argentina y los problemas que se está encontrando el FC Barcelona con el futuro de Ansu Fati. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y habla sobre el ex azulgrana Cesc Fàbregas. Y es que el canterano abandonó el Barça, el club donde se formó y regresó ya hecho futbolista en 2014 de forma definitiva tras pasar 3 años en el club azulgrana. El Chelsea fue su elección para dejar el equipo donde ya no se encontraba cómodo. De ello habló en su última entrevista con Catalunya Radio. Comentó: mis sensaciones ahora al verlo 6 años después es que fue mejor de lo que pensé en el momento de marcharme. Reconoció abiertamente centrocampista, que recordó cómo estaba por entonces. Comentó: yo no tengo mucha paciencia cuando van mal las cosas. Siempre me ha gustado ser importante dentro del equipo, por lo que había sido en la cantera y también en el Arsenal. Se marchó al Chelsea, culpa en parte de José Mourinho. Con él admitió tener una buena relación porque lo considera como un amigo. No es el caso de Pep Guardiola. Al respecto dijo: con Pep nada, hay cosas que pasaron de las que no tengo por qué hablar. Reseñó Fàbregas sobre uno de sus años en el Barcelona y también tuvo palabras para Leo Messi. Comentó: no sé qué más se le puede pedir después de tantos años que ha dado. ¡Que corra! Cuando ganó el triplete hacía lo mismo y nadie decía nada. Tú puedes haber dado mucho, pero al final siempre valorarán lo último, es lo que dijo Cesc Fàbregas en esta entrevista en Catalunya Radio. Vamos a hablar ahora, chicos, del delantero del Barça que quiere Marcelo Bielsa. El Leeds United está interesado en el delantero del Barcelona, Martin Braithwaite, y ha preguntado por su situación en el Camp Nou. Así lo asegura Sport, que cubre el futuro del jugador y los intentos del Barça de sacárselo del club. El diario explica que el delantero no forma parte de los planes de Ronald Koeman y como tal, en medio de un esfuerzo del club por reducir el presupuesto y hacer caja, está en la lista de transferibles para el próximo mercado de fichajes. El conjunto blaugrana intentó vender a Braithwaite en el verano y mantuvo negociaciones con West Ham por él, pero no se pudo asegurar un trato ya que el Barcelona intentaba recuperar los 18 millones de euros que pagaron por él en la ventana de invierno. Quieren intentar vender de nuevo en enero y ahora otros dos clubes se han unido a los Hammers en la búsqueda y se dice que el Leeds United está interesado en hacerse con sus servicios. Se afirma que han mostrado interés en Braithwaite y han preguntado por su situación, aunque todavía no ha habido ofertas firmes. El Barça cree que puede asegurar una venta, pero necesitan convencer a Braithwaite de que se vaya, que no muestra ningún interés en un movimiento porque está disfrutando de una gran oportunidad y cree que está creciendo más en el Camp Nou que en otros lugares. Su entorno está más abierto a negociar una salida ya que sabían que era un fichaje de emergencia y quieren cumplir su palabra y colaborar con los deseos del Barça. Los gigantes culés ahora solo quieren 15 millones de euros, lo que se considera una cifra asequible para los tres clubes de la Premier League. Sin embargo, es discutible si el Leeds estaría realmente interesado. Ya gastaron mucho para fichar a Rodrigo y Rafinha en el verano para reforzar su línea de ataque, dado que se unieron a un equipo que ya incluía a Jack Harrison, Helder Costa e Jan Poveda, así como a Patrick Bradford. Es difícil verlos pensando que son necesarios más delanteros. De todas formas, chicos, aquí dejamos la noticia. Marcelo Bielsa estaría interesado en Martin Braithwaite. Vamos a hablar ahora, chicos, del futuro de Ansu Fati. Y es que aunque una lesión que le mantendrá en el dique seco durante el periodo de al menos 3 meses y medio ha cortado su progresión, el joven Ansu Fati ya ha demostrado en este arranque de curso que está plenamente capacitado para convertirse en una de las nuevas referencias del Barcelona. El atacante ha sumado 5 goles y 4 asistencias en 10 partidos. Como suele ocurrir en estos casos, su entorno ha aprovechado la explosión del jugador
para pedir la adecuación de un contrato que ahora mismo no le corresponde, atendiendo a sus méritos. Tanto su padre Borifati como el mediático agente Jorge Méndez quieren que la entidad revise el documento y eleve el salario de un futbolista que actualmente cobra una de las fichas más bajas de la plantilla. Dadas las actuales circunstancias de crisis económica, el Barça no valoraba por el momento la idea de estudiar una mejora. Sin embargo, el hecho de que los representantes del delantero no interpreten del mismo modo la vigencia del actual contrato, que podría variar su opinión. Según cuenta Mundo Deportivo, Fati y los suyos creen que su compromiso expira en junio de 2022, mientras que el club considera que tiene la potestad de alargarlo de forma unilateral hasta el año 2024 para evitar complicaciones que puedan derivar en un precipitado adiós. Los culés ya se plantean ofrecerle una renovación hasta 2026. De esta forma se eliminaría cualquier tipo de duda y se disiparía una posible marcha. Eso sí, ya que en enero habrá elecciones a la presidencia, serán los nuevos dirigentes los que tengan que tomar la decisión definitiva. Por tanto, problemas con la renovación de Ansu Fati y esa diferente interpretación entre el entorno del jugador y el club. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi, y es que Messi no ha cuajado el mejor comienzo de temporada posible. En la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, marcó únicamente un gol de penalti, aunque fue muy importante para los de Scaloni en la creación de juego y en el ataque. Con el Barcelona ha sido casi la misma historia, con los fantasmas de su intento de escape del Camp Nou durante el verano persiguiéndole, el argentino no ha logrado mostrar por completo sus capacidades. En los últimos meses se ha discutido su ambición y actitud, pero una y otra vez Leo Messi ha demostrado su valor. Tal vez no con la cantidad de goles con la que nos tiene acostumbrados, pero sí con su aporte ofensivo en el campo. Después de la victoria de los albiceleste ante Perú por 2-0, Messi atendió a los medios de comunicación. Un periodista le dijo que tal vez por su edad no estaba mostrando lo mejor de sí. La respuesta del delantero fue simplemente espectacular. El periodista argentino le dijo a Messi: una última cosa, escuché mucha prensa argentina en la última semana y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué quieres dar a la selección argentina? Y en vez de molestarse, Leo no se escondió y aseguró que mientras esté en los planes del entrenador, él iba a estar allí para su país. Si bien es una pregunta muy difícil de hacer por la trayectoria de Messi y su relevancia en la selección, también es sumamente complicada para responder. Sin embargo, Messi dejó a más de uno sorprendido tras sus palabras y dijo: siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo, porque me siento capacitado para poder hacerlo, para poder seguir ayudando a este grupo. Dijo además, asegurando que buscará seguir peleando por la camiseta, y dijo: si el técnico decide que esté, voy a estar, si no, no. Aunque se siente bien para seguir trabajando, seguir viniendo con el grupo y sumando partidos y victorias como esta, sentenció Messi. Antes del regreso a Barcelona para continuar la lucha por la Liga y la Champions, en el argentino termina la última fecha FIFA del año con buenas sensaciones. Se ganó, importante, y para sumar, que las eliminatorias son complicadas. Sumar es buenísimo, dijo tras el partido. Con el resultado en Lima, por tanto, el albiceleste suma 10 puntos en la clasificación, ocupando la segunda plaza por detrás de Brasil con 12 unidades. Por tanto, chicos, esto es lo que dijo Messi al respecto de su futuro en la selección argentina. Está dispuesto a seguir mientras él pueda y el entrenador siga contando con él. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!